¿Qué está pasando? Por la niña, Ethan. Estará bien. ¡Ja! Cruza ese puente y date prisa. ¡Ah! Ethan Winters. Bienvenido. No creí que superases a Donna o a Moro, pero imagino que los hay peores en América, ¿eh? Me gustas. Me gustaría hablarte de Rose y de Miranda. No, entra. Tranquilo. No es una trampa. ¿Qué planeas? La verdad duele, ¿eh? Esta me la sé. Pretendes matarme como los demás para así salvar a Rose, ¿verdad? Voy a curar a mi hija. Mira, creo que te equivocas. Eres equivocando. ¡He dicho silencio! Perdona. Siéntate. Mira, Ethan, te están mareando. ¿De qué hablas? Esto no es un juego. ¿Qué te sientes? La zorra chupasangre. La muñeca psicópata. Y el puto besugo. No lo entiendes. Son pruebas para ver si eres digno de unirte a la familia de Miranda. No quiero estar en la familia de Miranda. Y yo tampoco, pero aquí estamos. Y ahora es mi turno, ¿no? Me matas y a por el siguiente. ¡Pues te jodes! No me importan tus problemas personales. Solo me importa mi hija. Y a mí también. ¿Sabes el poder que alberga esa niña? Incluso Miranda la teme. ¡Por última vez! ¡O te juro por Dios!
Tú y yo, Ethan. Juntos salvaremos a Rose y con ella convertiremos a Miranda en papilla. Mi hija no es un arma. ¡Jódete! Piénsalo bien. No te imaginas lo que hay ahí. Sorpréndeme. Tu funeral. ¡Mierda! ¡Sin salida! ¡Joder! ¿Qué era esa cosa? Esto es de locos. Tengo que subir. ¿Busca algo en particular? Le compro esto porque creo en nosotros, ¿sabe? Estas manos son más hábiles de lo que parecen. ¡Hasta pronto! Ah!
sirven de nada. Podría servir. Ugh!
traición. Que uniríamos fuerzas contra la zorra de Miranda. Muy, muy decepcionado. Me adoptó a nosotros como hijos suyos. Nos encerró en la aldea. Forzados a servirle durante décadas. Es capaz de vivir la humillación. No soy como mis hermanos. Yo solo quiero librarme de esa zorra. Y necesito poder. Lo suficiente como para destruirla. Este es el fruto de mi poder. El fuerte destruye al débil. El mundo funciona así. Nunca debiste rechazar mi oferta, Ethan.
otra vez? Gracias a su constante patrocinio, he ampliado el negocio. Bienvenido, Ethan. Y pensar que yo compraría esas cosas. Se me dan bien las modificaciones de armas y no le cobraré mucho por ellas. Gracias. ¿A cocinar? Aquí está. Vamos a comer. No me importaría repetir. Listo. No puedo esperar. Disculpe un momento. Listo. Me encantaría que lo probara también. Qué lujo poder disfrutar de un plato así en invierno. No me haga caso. Gracias por su patrocinio. Esto no ha acabado. Miranda cree que solo somos niños. No le importamos. No. Hace tiempo que no es humana. Debo destruirla. Me importa una mierda tu drama familiar.
esto suena... Thank you.
Pronto. Iniciará la ceremonia con tu Rose. Si eso ocurre, será el fin. Para tu hija. Y para toda la aldea. Pero tranquilo. La detendré. Usaré a Rose para matar a Miranda. Pobre papá. Eres el único que no... ¡Es el poder de tu hija! ¿Quitarme a Rose? Buena suerte con eso. ¿Hay más? Claro. ¿Insatisfecho? Creo que es un precio justo. Ajá.
Gracias por su compra. ¿Tiene ganas de probarlo? Tener hambre es estar vivo. Espero que vuelva.
¡Camino!
¡No te levantes! No está mal, no está mal, Winters. Eres tenaz. Pero tengo una rebelión que liderar. Así que apártate. Dije que no te metieras, Ethan. Me estorbas. ¿Y a ti qué te importa, Chris? Mataste a mi mujer, hijo de puta. ¿Tú crees que la mataría? No era ella. Era Miranda. ¿Cómo? Es un arma biológica. Cambió de aspecto y se hizo pasar por Mia. Sobrevivió a los disparos, así que tengo que terminar el trabajo. ¡Mientes! ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque sabía que vendrías a incordiar. Ya es duro operar a un sin civil esté por medio. ¿Por qué nosotros, Chris? ¿Qué coño está pasando? Muy bien, Ethan. Vale. Te debo una explicación.
Dame esa llave. En pocas palabras, Miranda está loca. Y la aldea, y todos sus monstruos, son su creación. Una especie de experimento con el hongo. El hongo, como en Luisiana. ¡Maldita sea! Creí que podría salvar a mi familia. ¡No puedo salir de aquí! ¡No puedo hacer nada! Eso no es... Mira esto. Mis hombres me lo acaban de enviar. Miranda. Mira bien. Rose, joder, tenemos que irnos. Tranquilo, mis hombres controlan la situación. ¡Tiene a mi hija! No lo entiendes. No tienes ninguna oportunidad contra Miranda. Voy a terminar de colocar explosivos aquí. Ve al ascensor. Nos veremos arriba. Y te prometo que salvaremos a tu hija. Juntos. Puedes estar seguro. Y cuando encuentre a Miranda, voy a matarla. Bien, Ethan. Móntate y... hazme un favor. No hagas mucho ruido. No hay vuelta atrás. Con que metal y polímero, ¿eh? Vas a probar tu propia medicina. Ya voy, Rose. ¡Es una maldita cucaracha! ¿Crees que puedes conmigo? ¡Nadie! ¡Hora de practicar antes de matar a esta torta! ¡Recaremos con esto! ¡Mal! ¡A mi mal! ¡Añadiré tu cadáver a mi ejército! ¡Esto es lo mejor! ¡No te rindas!
Acabé con Heisenberg. Voy a encontrar a Miranda y a salvar a Rose. No sin mí. Es muy peligroso. Espera ahí, ¿me oyes? ¿Ethan? ¿Rose? ¡Ethan! ¡Ethan, contesta! ¿Mía? Nuestra hija. Es tan especial, ¿verdad? Ella lo es todo para mí. ¿Y para mí? Sin Heisenberg, has perdido tu rastro. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, pero salvaré a Rose. Tú siempre igual, ¿verdad? Incluso cuando suplanté a mí en tu casa. Pobre Ethan. ¿Quién eres? ¡Y Rose! Miranda. ¡Basta! ¿Recuerdas a Evelyn y su poder sobre el hongo? Rose es su sucesora. No. Rose es su encarnación auténtica al final. Crecerá y será capaz de controlar a las masas. ¡Y lo hará conmigo! ¡Jódete, puta chiflada! Cálmate. Rose se salvará. La megamiceta nos cataloga a todos. Sin embargo, ella renacerá como mi hija. ¡Es mi hija, no tuya! ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Cuál es el origen de Rose? ¿Acaso se debe a sus padres? Porque tú eres todo un caso muy especial. Pero he aprendido mucho de ti. Así que ya no me sirves de nada. ¡Miranda! ¡Cobarde! ¡Sal y enfréntate a mí! Tranquilo, Ethan. Tu muerte será rápida. Formarás parte de la megamiceta.
Guardaré tus muestras de sangre para más tarde. Una vez amanezca, la ceremonia se completará y yo me convertiré en su verdadera madre, unidas eternamente en sangre. He esperado tanto tiempo, pero el sueño se ha hecho realidad. Anfitrión o no, me muero por ver de nuevo a mi verdadera hija. Capitán, he confirmado la muerte de Ethan Winters. No conseguí recuperar el cuerpo, pero he grabado pruebas. Conéctate y te explicaré la situación. Mi equipo y yo nos descuidamos. Ayer creímos haber eliminado a Miranda, pero no lo hicimos. ¿Quién iba a pensar que podía simular su muerte? Miranda podía haber infectado a Ethan. Así que me los llevé a él y a Rose a la fuerza. Pero el vehículo en el que iban fue atacado. Cuando llegué allí, Ethan y Rose no estaban. La última vez que pude contactar con Ethan, oí la voz de Miranda. Lo ha matado. Y va a pagar por lo que ha hecho. ¿Cuándo acabará esto? ¿Cómo dices? ¿La misión? Todo. 3 años intentando acabar con esto. 3 largos años. Será nuestra, capitán. Escuadrón listo. La BSAA ya ha llegado. No han tardado mucho. ¿Ajustes? No, no cambia nada. Exterminar a Miranda. Rescatar a Rose. Esa es la misión. No podemos fracasar. A divertirse, gente. Como en los viejos tiempos. ¡En marcha! ¡A la orden! ¡A la orden! K-9, quiero saber qué hace aquí la BSAA. Averigua algo. Recibido, enseguida.